¿Estás lista? Así es. Tomaste tu medicina, supongo. Sí, ya lo hice. Eso es. Te estaré esperando abajo. Ah, a propósito. Hay una cosa más, Nilo. Si vuelves a desafiarme de nuevo como hiciste esta mañana, te vas a arrepentir. ¿Te queda claro? No se repetirá. ¿Todavía no te preparas? Levántate, están por llegar. Me iré a la cama muy pronto. Ya que es así, ya que eliges ignorar lo que está pasando, ya que quieres entregar a tu hija lo más pronto posible. Ah, mujer, no empieces con eso otra vez. ¿Quieres? Te pido, por favor, no me avergüences. Yo siempre escucho tus tonterías. Ahora me escucharás tú a mí. Tu hija ya está lista. ¿Ahora sí lo entiendes? Hasta tu hija lo quiere. Tenemos que hablar. Ven conmigo. ¡Turkan! ¡Turkan! ¡Ay, no puede ser, Dios mío! ¡Dame paciencia! ¡Dame paciencia! Entra aquí, ¿quieres? Estás acabando con mi vida. Te juro que estás acabando con mi vida. ¿Qué estás tratando de hacerme? Mamá, ¿qué hice mal? ¿Qué hiciste? ¿Qué significa esto? ¡Ni siquiera lo has visto! ¡Te vas a casar con él aún sabiendo todo lo que ha hecho! ¿Qué rayos pretendes, Merjan? ¿Qué quieres? Entiende, no quiero nada, mamá. Mi padre sabrá lo que hace. Si él lo dice, debe ser lo mejor, ¿cierto? ¿Ah? Ya es suficiente, suficiente. Dime ahora lo que pretendes con esto. ¡Habla! No pretendo nada, mamá. Merjan, debes saber que la paciencia se me está agotando rápidamente. Dime qué rayos pretendes. Hoy vi a Nefes en el centro. No la veía hace tiempo. Su barriga está muy grande. Supongo que tiene unos 5 meses. Iba caminando de la mano con Tahir a su lado. He soñado tantas veces con la escena que vi hoy. Caminar junto a Tahir, de su mano, feliz, en paz. Y ya que estaba en sus brazos en público, me sonrojaría. Pero también me sentiría orgullosa de ir de su mano. He soñado con eso 1000 veces. Luego recordé que le di mi sangre a Nefes. Mi sangre está circulando por su cuerpo. Ahora mi sangre le da vida al bebé de Tahir. Sé que puede parecer ridículo, pero eso se me pasó por la mente. Merjan. Y por un breve momento me sentí feliz. Me sentí feliz. Solo por un instante. Al menos por 30 segundos fui feliz. Merjan. Cuando intenté matarme, Tahir y Nefes me encontraron. Merjan. También te amo mucho. Merjan. Tahir me sacó en sus brazos.
como si fuera una novia. Y mi esposo me cargara. Solo por un instante. Otro de mis sueños ridículos. Merian. Ay, mamá. Déjame terminar primero. Hay algo que sabe todo Trevisión, da mamá. Lo saben, pero nadie lo quiere decir. Se trata de mi amor hacia Tahir. Lo amo. ¿Qué puedo hacer? Quise olvidarlo. Fui sincera cuando le dije a Vedad que Nefes y yo éramos hermanas de sangre. Fui honesta con Nefes, pero una hipócrita conmigo. Todas las personas tienden a ser así en general. Somos más honestos con otros que con nosotros. Más deshonestos con nosotros que con el resto. ¿Acaso no es así, mamá? Como dije, todo Trebisonda sabe de esto. Ahora dime. He llegado a cierta edad de mi vida. ¿Quién ha venido a golpear nuestra puerta para pedir mi mano? Por favor, deja casarme, mamá. Con la ayuda de Dios, podré dar a luz un hijo dentro de un año. Al cuidar a mis hijos, un día me daré cuenta que ya han pasado muchos años. Ya que habré estado ocupada con ellos, veré que el fuego que sentía son cenizas. Mamá, si no se apaga, no sé qué haré, mamá. Déjame hacerlo. Déjame hacerlo.